Hola, hola, ¿cómo están? Hi, how are you? Hello, good morning. Are you happy? Are you very happy or you sad? We are happy. We are very well. Okay, thank you very much. Buenos días, niños queridos. Los extraño mucho. Quisiera darles un abrazo a cada uno de ustedes. Bueno, ya llegará la hora de abrazarnos, pero desde aquí un beso a la distancia a cada uno de ustedes y quiero felicitar a todos los niños que me han mandado sus exposiciones. Hay niños que no he visto ninguna exposición, ninguna presentación de trabajos, ni de los cuadernos en mi WhatsApp. Hoy día les voy a dejar el número de mi WhatsApp para que me puedan ustedes llamar o mandarme a mi WhatsApp para revisarles sus libros. Son muy pocos. De la C han cumplido casi en su 80%, de la A un 70% y de la B te podría decir en un 40%. Ya, quiere decir que estoy esperando todavía, ya, aunque ya las primeras semanas han sido con 20, 18, según cómo han estado sus exposiciones, pero le doy esta semana para que me puedan entregar sus exposiciones. Muy bien, very good. Let's continue our class. Esta vez vamos a trabajar. Les voy a ir avanzando el texto, el libro. Todos ustedes tienen su libro en casa, ¿no es cierto? Y estamos en mes April month. Ok, page number 16. Repeat everybody. Unit 2. Vocabulary. Word meaning. Word meaning. 10. Plate. Fork. Flashlight. Campsite. Knife. Sleeping bag. Mountains. Mobile phone. Sausage. Fry. Along. Bring. Arrive. White water rafting. White water rafting. Craft fair. Craft fair. Drive. Travel. Adventure. Campfire. Forest. Please, when I am repeating, you have to repeat too. All right? Acá, tent. Es con una T al final, ¿ya? Acá se olvidaron de poner una T. Al igual que la pronunciación. Tent. ¿Ya? Ten solamente significa 10. Es tent con una T. ¿Qué significa tienda? No es una tienda que compramos las cosas, sino es una carpa. Se le llaman tienda. La carpa de que se van de paseo, de camping, esa. ¿Ya? A eso se refiere. Tent, tienda. Plate, plato. Fork, tenedor. Flashlight, linterna. Campsite, campamento. Knife, cuchillo. Sleeping bag, bolsa de dormir. Mountains, montañas. Mobile phone, teléfono móvil. Sausage, chorizo. Fry, freír. Along, a lo largo de. Bring, traer. Arrive, llegar. White water rafting, canotaje. Craft fair, feria de artesanías. Craft fair. Drive, manejar, conducir. Travel, viajar. Adventure, aventura. Campfire, fogata. Forest, bosque. Bien, este vocabulario familiarícense, apréndanse. Vamos a continuar. Page number 18. Unit 2, classwork number 2. Look at the chart and study the order. Lo que vimos la clase anterior, el uso del going to, ¿verdad? Estamos entonces utilizando el futuro. En este caso es el tiempo futuro progresivo o futuro continuo. Look at the chart and study the order.
Mira, dice, y estudia el orden. Repite después de mí. I am going to sleep in a tent. Mira que la próxima yo te hago repetir a ti solito. Vamos a trabajar con Zoom. Uno por uno va a leer las palabras. Por eso tienen que repetir todas las palabras. Si me leen tal como se pronuncia, les voy a bajar puntos. Por eso repita, repita. I am going to sleep in a tent. He is going to use a flashlight. She is going to use a flashlight. It is going to use a flashlight. We are going to stay at campsite. You are going to stay at campsite. They are going to go on vacation. Este complemento, este verbo con el complemento puede utilizarse con cualquiera de estos pronombres, ¿no? Puedes repetirlo con cualquiera de ellos. ¿Ok? Te das cuenta que para hacer una oración afirmativa se tiene que tener en cuenta primero el sujeto, el am, is, are, seguida del going to, el verbo y el complemento. ¿Ya? Unscribble the following sentences. Ordene las siguientes oraciones. Aquí van a empezar con el sujeto. Como no hay pronombre, hay nombre de personas. Entonces, en este caso, Sandy. Sandy, ¿quién sigue? Cualquiera de los tres. Is. ¿Quién sigue? Going to. ¿Ya? Sandy is going to sleep in her tent. Sandy va a dormir en su carpa o en su tienda. Continúo. Number two. Charles. Charles es Carlos. Charles, cualquiera de estos tres, ¿no es cierto? Charles is going to eat with a fork. Carlos va a comer con su tenedor, no un tenedor. Continue. Kenny. Kenny is going to buy a flashlight. Dice que Kenny va a comprar una linterna. Continue. Peter is going to wash his plate and fork. Peter va a lavar su plato y su tenedor. Peter is going to wash his plate and fork. Very good. Continue. Aquí hay solamente un pronombre, no hay nombre de persona. It is going to rain soon. It is going to rain soon, que dice que va a llover pronto. Here, number six. They are going to, yeah, they are going to stay at the campsite. Ellos se van a quedar en el campamento. Yeah, they are going to stay at the campsite. Very good. I am doing your homework orally and you are going to do writing. Yo les estoy ayudando ya en la forma oral para que ustedes puedan hacer sus ejercicios, sus libros. Quiero, a más tardar el viernes, que me entreguen el libro terminado, todo lo que vamos a hacer. Work. You need to. Repeat, please. You need to. You need to. Classwork number three. Classwork number three. Complete the following text. Complete el siguiente texto. Every summer, I go on vacation. Dice, cada verano me voy de vacaciones. I go to my favorite campsite.
como se escribe campsite, está arriba. Y arriba, todas las palabras que están arriba, campsite, escribes acá. Todo lo que está arriba la van a escribir. Eso ya lo tienen también en el libro, en la primera página del mes de abril, tienen todo el vocabulario. Entonces dice, every summer I go on vacation, I go to my favorite campsite next to the ocean. Cada verano yo voy de vacaciones, yo voy a mi campamento favorito al lado del océano. Very good. I have a big green tent. Very good tent, escriban acá. And a lovely red sleeping bag. Sleeping bag, you are going to write here. Yo tengo una tienda grande, ¿de qué color? Verde. And I love, and a lovely red sleeping bag. ¿De qué color es el sleeping bag? Red. Very good. I always take my flashlight to see at night. Siempre tomo o llevo mi linterna para ver en la noche. I take a plate and a knife and a fork to eat with. Dije, yo llevo un plato, un cuchillo y un tenedor para comer. Bien, hemos terminado la página 19. Si ustedes quieren repetirlo, lo retroceden y lo vuelven a escuchar el audio. Bien, classwork number 4, unit 2. Repeat this. Unit 2, classwork number 4. Correct the sentences and match them to the picture. Corrija las oraciones y señale con las imágenes. Number 1, está señalando las imágenes. They are going to sleep in a house. They are going to sleep in a house. Ellos van a dormir en una casa. It's not going to sleep in a house. They are going to sleep in a tent. ¿No es cierto? They are going to sleep in a tent. In tents. Van a dormir en carpas. Bien, continuamos. Number two. They are going to cook hamburgers. They are going to cook hamburgers. They are going to cook hamburgers. ¿Van a cocinar hamburguesas? No. They are going to cook sausage. Salchichas, está arriba. Sausajes, creo que se escribe. Sausage. They are going to cook sausage. Ponen ahí sausage. Ok. Number three. They are going to take hammers. They are going to take hammers. No. They are going to take flashlights. Flashlights. Very good. Flashlight you have to write here. Number four. They are going to wash their plates in the kitchen. They are going to wash their plates in the kitchen. Dice que ellos van a lavar los platos en la cocina. Y si no, they are going to wash their plates in the river. River with a V, con la letra V. River. ¿Ok? V. They are going to wash their plates in the river. Ok, continue. Classwork number 5. Unit 2. Classwork number 5. Complete the songs with the correct words below. Va a completar, dice la canción. No tenemos la melodía de la canción, pero la vamos a inventar. De repente como una cosa, una rima, algo así, ¿eh? Tilly and Thomas, Brenda and Brent. Tilly and Thomas, Brenda and Ben are going on vacation with their tent. Bien, acá entonces ponen Tilly and Thomas, Brenda and Ben van a ir de vacaciones con su carpa. Very good. Tilly and Thomas are going to ellos van a traer, bring. Dice que Tilly and Thomas van a traer. Tilly's going to take her mom's cook. Dice que Tilly and Thomas is going to take her mom's cook. Va a traer a la cocina de mamá. Pero acá, ¿qué le vamos a poner? Pues el fry. Cook fry. Brenda
I'm Brent, are going to. Sing, pueden poner acá. Ten fat sausage for them. To, dice, ten fat sausage for them to eat. Estamos viendo acá, no hay eat. O to cook, very good, to cook, para que dice, las salchichas gordas para cocinar, to cook. Continuamos. Tilly and Thomas are going to sing, puede ser. They are going to organize a game for the play. Van a organizar juegos, ¿no es cierto? Para jugar. Brenda and Bear are going to buy. Van a comprar. Their guitars along so they can play. También pueden repetir play, ¿no? Las guitarras, ¿no? Grandes guitarras para to que puedan tocar. Very good, going to, correct. Acá está facilita, está papayita. Unit 2, classwork number 6. Repeat, please. Complete the sentences using going to as the correct verb. Complete las oraciones usando going to y el verbo correcto. Facilito. They are going to play. No olvides de poner la palabra are going to. They are going to play soccer. Aquí, he, se refiere a él. He is going to buy a book. Él va a comprar un libro. Aquí, it is going to rain. Four, they are going to watch a movie. Ellos van a ver televisión o una película. They are going to watch a movie. Number five. She is going to write a letter. She is going to write a letter. Very good. Number six. She is going to make a phone call. She is going to make a phone call. Que ella va a hacer una llamada. Very good. Oh, continuamos. Me interrumpieron. Ahora continuamos, ¿eh, chicos? Entonces, tenemos acá. Dice que write about yourself. Escribe acerca de ti. Classwork number 7. What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Write 5 sentences. Use these words. Escriba 5 oraciones. ¿Qué vas a hacer? Y 5 oraciones que no vas a hacer. Yo voy a hacer, yo no voy a hacer. Aquí abajo tienes unas líneas. 5 afirmativas y 5 negativas. Por ejemplo, escojamos las 5 primeras oraciones en la forma afirmativa. Ese es un ejemplo. Ustedes lo pueden tomar así o pueden cambiar también, ¿no? Por ejemplo, decimos, I am going to watch TV tonight. I am going to a movie this evening. I am going to do homework tomorrow. I am going to visit a friend next week. I am going to go to a party next week. I am going to play soccer on the weekend. Ahora hacemos con la negación. I am not going to go shopping tonight. I am not going to stay at the campsite this evening. I am not going to cook sausage tomorrow. I am not going to ride a bicycle on the weekends. Ok, acá ya están los ejemplos. ¿Qué es lo que vas a hacer en la forma afirmativa o en la forma negativa? Haces 5 afirmativas y 5 negativas. Lo que ya te dije, los escribes. Ok, Unit 2, classwork number A. Unit 2, classwork number A.
Look at Garfield's calendar year for tomorrow. Mira el calendario de Garfield de mañana. Ojo, pestaña y ceja, me pasé de esta raya. Hay algo que tengo que recordarles a ustedes. Esta nubecita la van a escribir en español en sus cuadernos. Con letras grandecitas no pueden escribir con plumones si quieren. ¿Qué quiere decir tonight? Esta noche. This evening, también esta noche. Tomorrow, mañana. Next week, la próxima semana. On weekends, el fin de semana. Continuamos. Ahora sí, nos vamos al calendario de Garfield. Garfield's calendar. Garfield appointment book. Dice de Garfield, ¿no? Vamos a poner 8 o'clock, eat lasaña. 9 o'clock, watch TV. 12 o'clock, go to Pizza Hut. Oye, estoy muy rápido, creo, ¿no? Repitan después de mí. Repeat after me. 8 o'clock, eat lasaña. 9 o'clock, watch TV. 12 o'clock, go to Pizza Hut. 4 o'clock, take a nap. 6 o'clock, dinner at Chinatown. 8 o'clock, go to sleep. Now, in this part, you are going to do the question. In this part, you have to make the answer. En esta parte, vas a hacer la pregunta en la forma correcta. Te están dando alternativas, como en el caso 1. Te están dando y tú vas a hacerlo en forma correcta. Y luego vas a contestarla, de acuerdo a la hora. Por ejemplo, dice, what do 8 o'clock? What is he going to do at 8 o'clock? He is going to eat lasagna. No, acá está, 8 o'clock. ¿Qué va a comer a las 8 en punto? Él va a comer lasagna. Ahora tú lo que vas a escribir acá, ¿qué va a hacer a las 9? ¿Cómo será la pregunta? Igualito que esto que has hecho. Igualito. What is he going to do at, en vez de pones 9 o'clock. What is he going to do at 9 o'clock? Ahora acá vas a contestar. He is going to watch TV. Completes acá. Así de papayita. ¿Ya? What is he going to do at 9 o'clock? He is going to watch TV. Number 3. Pero acá nos vamos a poner do. Mira que acaba de cambiar en vez de do. Igualito. Where. Dice. Where quiere decir dónde. ¿Dónde? Where is he going to? En vez de do, van a poner go. Where is he going to go at 12 o'clock? ¿A dónde va a ir a las 12 en punto? Entonces escribes acá. He is going to go. En vez de poner it, va a poner he is going to go. ¿Dónde va a ir? Go to a Pizza Hut. ¿Ya? Ahí está. He is going to go to a Pizza Hut. He is going to go to a Pizza Hut. Eso se va a escribir en el 12. Number 4. El número 4. 4 o'clock. What is he going to do at 4 o'clock? ¿Qué va a hacer a las 4 en punto? He is going to take a nap. Eso se escribe en el 4. He is going to go to take a nap. He is going to take a nap. Number 5. Igual que el 3. Where? Where is he going to go at 6 o'clock? ¿A dónde va a ir a las 6 en punto? He is going to dinner at Chinatown. ¿Ya? He is going to dinner at Chinatown. Esta parte se repite siempre, ¿ya?
Bien, continuamos. At 8 o'clock. Vamos con la 6. What is he going to do at 8 o'clock evening? ¿Qué va a hacer en la noche? A las 8 de la noche. What is he going to do at 8 o'clock evening? No te olvides de poner at. Antes de de cada hora vas a poner at. ¿Ya? What is he going to do at 8 o'clock? Entonces pones acá. He is going to, en vez de ir, pones go to sleep. He is going to go to sleep. Imagine all that people. Unit number 2. Classwork number 9. Imagine all the people. A ver si se aprenden esa canción. La Imagine de John Lennon. You can do it. Tú puedes hacerlo. Vas a hacer una pequeña, un pequeño postcard. Postcard es una cartita que suelen escribir siempre cuando están en otros países. Ahora que estamos en cuarentena, parecemos que estaríamos en otros países, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer, a ver, you can do it, lo puedes hacer. Imagine that you are in Australia and you are going to tell your parents what are you going to do this week. Imagínate que estás en Australia y tú vas a decir a tus padres qué vas a hacer esta semana. Write a postcard, escriba un postcard. Dear mom and dad, querida mami y papi. I am very happy here. Yo estoy muy feliz aquí. And I will meet some new friends tomorrow. Y conoceré mañana a algunos amigos nuevos. Y aquí escribes entonces. I am going to visit my friend. Yo voy a visitar a mi amigo Felipe, etc. I am going to visit my friend Felipe. And we are going to go to the park y luego vamos a ir al parque. Siempre con el going to. And we are going to go to the park. Then, luego, then, then, coma, then, we are going to go to a restaurant. Luego iremos, vamos a ir al restaurante. Lo escribes allí y si quieres agregar otra cosa más. Then we are going to go to the movies, vamos a ir al cine, vamos a ir a jugar, vamos a ir al parque. Siempre con el going to. Yeah, we are going to go to the park, we are going to go to the movies. We, no estás hablando de tus amigos, de tu amigo. We are going to. Yeah. Si tú hablas solita, yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a estar, tú solita vas a pasear. No, ahí te vas a encontrar con tu amigo. Entonces, sing your name. Acá es. Escribes tu nombre y tu firma. Acá si quieres pegas una postal, un corazoncito, tu foto, etc. Un postcard. Number 5. The end of May of April. Next May is May. All right? Thank you very much. See you next class. La próxima clase si lo hacemos en Zoom. Repasamos todo lo que hemos trabajado en el mes de mayo. I love you so much. Goodbye.